Eso, mano. Leo, ven, hijo. Te queda muy largo eso. Te queda muy largo. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Qué andan haciendo? Pues, ¿qué? Venimos aquí con Dios. ¿Sí? Sí. ¿A qué hacer? ¿Qué va a hacer? Pues a recibir el sacramento del matrimonio, nada más. ¿No vas? No, más ya junto. Pues hacer las cosas bien, padre. Estar bien con Dios. ¿De veras? Sí. ¿Estás feliz? Pues sí. ¿Dónde está la novia? Ah, ya, está atrás. Tráigasela de una vez aquí, mire. Blanca. Vente. Es que me acaban de pasar, ya si quieren ustedes pasen, por favor, nomás para que le den ahí, ¿verdad? Gracias. Pues, lo importante es así. Ustedes son los más importantes. Lo demás es compañía. ¿Cuánto tiempo tienen ya de novios? Pues de conocerlo tenemos como 15 años. Ándale. Ándale. ¿Ya lo pensaron bien entonces? Sí, pues mira, ese es nuestro niño. ¿Es un niño? Sí, es nuestro niño. Mire. Y una bebé. Y la niña de un año. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué no se habían casado? Por desidia, por cosas así. El después. Pero nos llega el momento en que decimos, ya. Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Es espíritu. Sean bienvenidos a la casa de Dios para celebrar el sacramento del matrimonio. Hace muchos años los bautizaron, les pusieron el agua y comenzaron a ser cristianos, santos. Hoy les vamos a poner de nuevo agua bendita, ya no es bautismal, pero sí recuerda el bautismo de entonces. Nos volvemos a consagrar para que ahora que celebramos el sacramento del matrimonio puedan cumplir mejor las responsabilidades, los compromisos, las alegrías del matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, padre. ¿Comenzamos? Comenzamos. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Manuel Eleuterio y Blanca Alejandra, que hoy se unen ante tu altar
para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Muy estimados jóvenes contrayentes del matrimonio, Manuel Eleuterio y Blanca Alejandra, la vida del matrimonio, sacramento, debe de ser una vida de amor. Manuel, ¿qué tanto ama a Blanca? Mucho, demasiado. ¿Sí? Sí. ¿Serio? Sí. ¿Y Blanca, qué tanto ama a Manuel? Con todo mi corazón, lo amo mucho. Sí, qué bueno. Ojalá y que de aquí en adelante hagan el esfuerzo todavía mayor para seguir amándose más y más y mejor. Esa es la vida del matrimonio. No se casan para pelearse, no se casan para discutir, se casan para amar, para amarse mutuamente. El camino a veces no es tan fácil, tienen experiencia ya, pero todo se puede componer, mejorar, enderezar. Aquí en esa vida tenemos tres virtudes que se nos dio desde el santo bautismo. Esas tres virtudes se nos dieron: fe, esperanza y amor. Sí, tenemos aquí en esta vida muchas esperanzas. Pero también la esperanza se va a acabar. Lo que no se acaba es el amor. ¿Por qué? Porque cuando llega uno al cielo,
allá lo que creía, lo que uno creía, ya lo está viendo. Así como Adán y Eva allá en el paraíso, aquel primer matrimonio, se amaban, se querían, se apreciaban. Así también ustedes, hoy, a la tarde, en la noche, cuando ya vayan a descansar, vuelvan a arrodillarse allí en la cama, recen solitos, encomiéndense a Dios para que sigan amándose. No, nunca piensen separarse. Esa es una gracia de Dios nuestro Señor. Pero para que esta gracia se necesita la base sólida del amor. Manuel, ¿qué tanto ama a Blanca? Mucho, demasiado, ¿sí, padre? ¿En serio? Sí. ¿No me cuentía? No, padre. Blanca, ¿qué tanto amas a Manuel? ¿Hay alguna duda? No. No, padre. No, porque todavía no se casan. Me pueden decir, padre, pues le vamos a pensar. Venimos de hoy en 8 días y ya nos casamos. ¿No? No, padre. Ya no. Ya no esperamos más. Pero fíjense bien lo que estoy diciendo. El amor es el fundamento. Que no se amarguen la vida el uno al otro, sino que uno al otro se hagan feliz el uno al otro, hasta que ya el Señor los llame. ¿De acuerdo? De acuerdo, padre. Entonces, ¿ya nos casamos? ¿De veras, en serio? Sí, padre. Bueno, ¿cómo no? Con mucho gusto y con mucha esperanza. Confiamos que esto que vamos a hacer, de veras, sea una ocasión grande para su vida. Ya han experimentado el amor, pero esperamos que ese amor humano que se tenían, hoy ese amor humano queda bendecido, consagrado, santificado, para que haga unos esposos santos. Óigamelo bien, que sean unos esposos santos. ¿De acuerdo? Vamos, pues, a ponernos de pie para escuchar el juramento de amor fiel de estos jóvenes. Acérquense un poquito más. Ponga su ramito aquí. Es así. Y ahora sí lo va a hacer. ¿Va a ser Dios de veras? ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿No se va a arrepentir? No. Con los dos hijos que tengo también, menos. Amo a mi esposa y a mis hijos. Sí, padre, es el momento. Vamos a bendecirlos para que sea un matrimonio santo con sus hijos. ¿Sí? Queridos hijos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad de ustedes que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia. Ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad
que representa a toda la iglesia. Cristo bendice abundantemente el amor conyugal que se tiene. Él, que los consagró, como les dije ahí en la puerta, en el santo bautismo, ese mismo es el que va a consagrar esta unión matrimonial para que sean un matrimonio santo. ¿Sí? Lo van a hacer. Para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta comunidad, yo les pregunto sobre su intención. Manuel y Blanca, ¿han venido aquí a contraer matrimonio libremente, con plena voluntad? Nadie los obliga. Nadie, ¿no? Nadie. Solitos. Sí, digan, si venimos libremente. Si venimos libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro durante toda la vida? Sí, padre, fieles. Estamos dispuestos. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí, padre, estamos dispuestos, padre. Qué bueno. Ahora, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, se ponen uno frente al otro, se toman sus manos, ¿ya se lo saben? ¿No? ¿Quieren que se las pregunte? ¿Sí? ¿O quieren leerlo también? Por eso lo estoy diciendo, les puedo preguntar, o lo pueden leer, yo les presento el libro. Yo sí me lo sé. Mándeme. Yo sí me lo sé lo primero, padre. ¿Sí? Yo le ayudo a usted. Gracias. ¿Cómo no? Usted dice. Bueno, entonces, así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, con sus manos unidas, expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Usted. Diga yo. Blanca, yo te acepto. No, usted, yo. ¿Yo? Su nombre. Manuel. Te acepto. ¿Te acepto a ti? Te acepto a ti. Blanca. Blanca. Como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En lo próspero. En lo próspero. Y en lo adverso. En la salud. En la enfermedad. Amarte. Respetarte. Todos los días de mi vida. Yo, Blanca, ¿sí? Te acepto a ti, Manuel, como mi esposo. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en las alegrías, en la las penas, en la salud y en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ya dijo. Sí. Sí. El Señor confirme con su bondad ese consentimiento que han manifestado ante la Iglesia, y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, no lo separe, no lo separe. Las personas que traen los anillos y las arras, pasen hasta acá. Y,
Pabellón de Jóvenes, no, Quimero. Ah, sí, sí. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Manuel y Blanca. Santifícalos en tu amor, que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, te recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno. ¿Este es? No, yo tengo la ley del título. Este es el de ella. Sí. No, al revés. No, sí, bueno. Es que este es el chiquito, ese es que el mío, el que me pongo yo. Es aquel. El de Blanca es ese. El que le toca a ella es él. El más grande. Así, padre, gracias. Póselo. Dice ese. Primero es el del matrimonio. Blanca. Blanca, recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo. Como signo. De mi amor. De mi amor. Y de mi fidelidad. De mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, póngaselo, no se lo voy a perder. En otra mano. Manuel, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sus manos debajo de las de él, Blanca. Recibe también esas arras. Recibe también estas arras. Que son prendas. Que son prenda. Del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Dígale, Manuel. Manuel. Yo la recibo. En señal de cuidado que tendré. De que todo se aproveche en nuestro hogar. Ya estuvo. Ven, ande. Bueno, pues ya está. Ya. Gracias. No, qué bonito, muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades, jóvenes. Gracias. Es algo que teníamos que hacer, padre, que ya estábamos. Pues sí, nomás que se había retrasado tantito. Sí. ¿Por qué lo retrasaron tanto? Porque lo dejábamos para después. Después y después y después. Pero ya de hora que nació nuestra niña dijimos, ya, ahora sí. Ahora vamos a rezar por ustedes. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora los que traen el lazo se acercan y les ponen el lazo. Aquí está esta oración cuando les ponen el lazo. Manuel y Blanca, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia implora solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les coloca el lazo
símbolo de la unidad indisoluble, es decir, que no se separa, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Roguemos humildemente a Dios nuestro Padre, que derrama la gracia de su bendición sobre esos hijos tuyos, Manuel y Blanca, que acaban de contraer matrimonio. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense el saludo de la paz. Su beso, su beso. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Manuel y Blanca, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio,
permanecer siempre fieles a ti y darte su testimonio de tu amor ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Vamos a dar tres bendiciones para ellos. Y la cuarta bendición es para toda la comunidad. Manuel y Blanca, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Amén. Que el unigénito de Dios esté junto a ustedes en las penas y en sus alegrías. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Y a todos los que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La gracia del Señor sea su fortaleza. Pueden irse en paz. Ahora, antes de que comiencen a cantar, a tocar, un grande aplauso de felicitación para ellos. ¿Qué es de este? ¿Arriba del de este? ¿No? Ahí, ¿no? De okay. Aquí.